todas las flores son hermosas, padre. Ven con tu familia cuando regreses. Nos encantaría verte otro día. ¿No es así? Mucho gusto en conocerlo, señor. ¿Tú eres el nuevo conserje? No, yo... Regresaré pronto. Hasta luego, señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Mert, dime algo. ¿En realidad quieres ser parte de mi vida? Tengo que ver a un amigo, disculpa. ¿Acaso estás loca? Estoy enamorado de ti. Ya te lo dije, mi vida te pertenece, Duygu. Anda, vámonos. Tenemos que ir a otro lugar. Soy muy feliz. Cenaremos aquí todos los días, tú y yo. No me quiero sentar a la mesa con ese hombre. Sí, Hans, será solo por hoy. Pero yo quiero esto. Vamos a comer aquí todos los días. Está bien. Está bien, de ahora en adelante comeremos aquí. No saldremos. Y también deberíamos... traer la televisión aquí, ¿qué dices? La podríamos ver aquí. Haremos todas las actividades aquí y no saldremos nunca. Como tú quieras. Sihan. Amor. Mira, eso está en el recuerdo. Se acabó. Ya lo superamos. No nos vamos a esconder. Y mucho menos por esto. Está bien, hoy comeremos en nuestra habitación. Pero el día de mañana tú y yo bajaremos al comedor juntos y comeremos con todos los demás, ¿comprendes? Tú y yo no tenemos nada que esconder, Sihan. ¿Está bien? ¿En dónde estamos? Esto es un palacio. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué te sabes la clave? ¿Y quiénes son ellos? Ya te darás cuenta. Mert, ven. Bienvenida, señorita. Hola, madre. Duygu, no me dijiste que ibas a venir. Ah, querida madre. ¿Él aquí? ¿Acaso bromeas? Ah, esta tensión entre ustedes es muy tierna. Duygu, ¿quieres que se quede para que lo cuidemos por un tiempo? Pero no le damos comida a los perros. ¡Idiota! ¿Qué te pasa? ¡Mert! ¡Señor! ¡Mert! ¡Apártese! ¡Mert! ¡Calma! ¡Idiota! ¡Salga de aquí! ¡Tranquilo! Duygu,
Siéntate a la mesa, vamos a comer. Pero amarra a tu perro antes. ¡Imbécil, Han! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pagarás lo que le debes a mi padre. Lo prometiste, madre. ¿Quieres hablar de eso delante de todos? Me obligaste a hacerlo. Llévate a ese chico de esta casa. Inmediatamente. Me voy. Pero prometo que regresaré cada día hasta que cumplas con tu promesa. Este es mi mundo, Mert. ¿Lo ves? ¿Qué fue todo esto? Dime. ¿Y quién es en realidad Ilhan? ¿Y por qué te dijo así? No entiendo. Te explicaré, Mert. Yo salía con Ilhan. Nuestros padres se conocieron. Cuando mi padre enfermó, 3 meses después ellos se casaron. Y lo metieron a un asilo. ¿Te quedarás callado, Mert? ¿Dirás que no lo apruebas y me abandonarás como lo hiciste anteriormente? No me voy a ir. No lo voy a hacer, Digo. Está bien, no apruebo esto. Y no sé si estarás a mi lado en un futuro, pero ahora estás aquí. No sé qué cosas hayan sucedido en tu pasado y no me importa, pero lo más importante ahora es que estoy aquí. Y no pienso dejarte ir. Quiero que seas mi presente y también mi futuro. Te abre la puerta enseguida. ¿Hermana? ¿Qué haces? Yo... Es la habitación de Halide. Así es, creo que me equivoqué. Te buscaba a ti. Entonces pasa. Ahora no, Sisek. Ya tienes tu pijama puesta. Anda, ya ve a descansar. Hermana, pasa. ¿De acuerdo? Entra. No, está bien. Después. Sisek, ¿Halide está dormida? Creo que sí. Ella toma algunas pastillas para dormir. Entiendo. Hermana, pasa. Mejor ve a dormir. Que descanses, Isaac. ¿Te gustó la habitación? ¿Apruebas que estemos ahí? ¿Qué crees que opinaría el señor Ember? Disfrútenla. Te aseguro que les durará poco el gusto. Homer, ¿qué estabas haciendo ahí? Esa habitación le pertenecía a una pareja que se amaba. Pero ahora... ¡Qué lástima, Gurlú! Esa
habitación le pertenecía a una pareja que se amaba. Pero ahora... ¡Qué lástima, Gurlú! ¿Gurlú? Lo que estás haciendo no es correcto. No has dormido nada. No tengo tiempo para dormir. Sihan, escúchame. Hoy empezaré a coser. ¿Y por qué no duermes un poco? Porque entonces no podré despertar. Dormiré cuando acabe todo esto. Te prometo que me tomaré algunos días de descanso. Podríamos ir de luna de miel, ¿qué dices? Google Fem hizo la sugerencia. No iremos lejos. Será un lugar cercano si tú quieres. Como quieras. Está bien, sí. Como quieras. Adelante. Señor Sihan, el señor Onur lo está esperando. Está bien. Dime, ¿te faltó al respeto? ¿Te dijo algo? No he hecho nada. ¿Por qué la viste de esa manera? ¿Cómo la miré? Seguro te lo imaginaste. Muy bien, ya me tengo que ir, si no voy a llegar tarde. Sihan, mejor alístate. El doctor te está esperando. ¿Está bien, cariño? No te esfuerces de más, ¿está bien? Está bien. Hasta luego. Escuché que me estabas buscando. ¿Qué quieres? Ya déjame en paz. ¿A qué le temes, Khalide? Si no estás ocultando nada, entonces ¿por qué te estás comportando así? Gurlú, más vale que te detengas ahora. No me amenaces. ¿Tratarás de matarme de nuevo, Khalide? Gulfem tuvo que ir el día de hoy al taller. Iré a verte después. Planeo irme, madre. Tranquilízate. No te voy a delatar. Te dejaré en paz hasta que sepa cuál es en realidad tu relación con la señora Gulfem. Haz lo que mejor te parezca. ¿Quién crees que va a creer tus tonterías? No sé. Quizás encuentre a alguien cuando lo necesite. ¡Dita! ¡Suéltame! ¿Qué ocurre? Nada, estoy bien. ¿Acaso te caíste? Solo me resbalé. Espera. ¿Qué pie es? Déjame ver. Sí, está bien. Te quitaré el zapato. Homer. Está bien. Homer. ¿Te duele? Khalide, ve por hielo.
Alide, anda. Eso me duele mucho. Está bien, ya estoy bien. Ya me tengo que ir. No te puedes apoyar en ese pie, espera. Me encuentro bien, Homer. Pero no puedes. ¡Sí puedo! Está bien. No, espera. No te apoyes. Sí, tienes razón. Dame eso. Espera, por favor, no muevas tu pie. ¿Te duele? ¿Esto? Sí, duele. Usa hielo. Y no te apoyes en ese pie. Descansa. Está bien, ¿sí? Está bien. Me tengo que ir. Voy al taller. Espera, te lo advertí. Ya es tarde. Ya me tengo que ir. Bueno, como quieras. Solo tienes que usar hielo. Homer. Muchas gracias. No, espera. No te apoyes. Sí, tienes razón. Pero, ¿sucedió? Gulfem Sipai se quedó sin su pareja, ¿no es así? Me perdiste el día que Gulfem perdió interés en ti. Ya no te necesito. Yoda. ¡El agente secreto Sepkin está aquí! ¡Ay, ay! ¿Qué tienes puesto? ¿Contigo puedo escapar de los maleantes? Yonka, estamos cerca de la mansión. ¿Podrías dejar de reírte? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Ay. Ay. Dije que fuéramos al café. Y no quisiste. Disculpa, pero no planeo viajar al otro lado del mundo para verte. Yonka, ¿me puedes decir qué es lo que quieres? Dime. Adivina qué es.
Necesito que me des mi tercer pago. ¿Acaso estás demente? Te mandé 20,000 hace solo un par de días. Desde luego que así es. Ahora tendré que recordarte por qué me pagas. ¿Se refrescó tu memoria? Yonka. Esto no es una broma, Sevket. Yo le podría enviar estas fotografías a tu madre y arruinarle la vida. Está bien, Yonka. Maldita sea, está bien. Haré lo que quieras, está bien. Tienes 2 horas. ¿Qué? ¿2 horas? Dame una semana. Escucha, necesito decirle a mi madre antes de... Serán 2 horas, Sevket. Si en esas 2 horas no recibo el dinero que quiero, entonces tu madre nunca te volverá a hablar. Pero no me odies, hermano. Por favor, escúchame. Puedo vender este oro el día de mañana y después te mandaré el dinero. ¿Está bien? Bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vaya, Mebrure. Veo que has sacado todo tu tesoro. ¿Cuál tesoro, Sevket? Compré este oro con todos mis ahorros. Tu madre lo sabe bien. Esto lo compré con mi dinero, Sevket. Está bien, Mebrure. Me voy a quedar con las monedas de oro. ¿Ah? No les des ni un centavo a esos perros, ¿de acuerdo? No te preocupes, que yo guardaré esto. Sevket, escucha. Les llevaré al menos un par de monedas. Yo se los prometí, Sevket. No me hagas enfadar. Esos miserables no recibirán nada. Ay, se los prometí, Sevket. Se los prometí. Ustedes vendrán conmigo. Visitaremos a Sevket. Estas se quedarán aquí. Las esconderé por si son necesarias. ¿Te duele? Me duele. ¿Esto? Sí, duele. ¿Te duele mucho? ¿Cómo podrás diseñar con tanto dolor, Gurlu? ¿Por qué no vas al doctor? Ah, Gurlu, estás llorando de dolor. Así es. Por dolor. Gurlu, ¿te encuentras bien? ¿Sucedió algo? No, todo está bien. Adelante. Aquí están los diseños que pidió señorita Wulfem. Te lo agradezco, Aysegul. Aysenur, señorita. Thank you.
No. Tampoco. Bueno, no me gusta. ¿Qué le ha ocurrido a mi equipo? ¿Qué estás haciendo, Gulfem? ¿Qué estás haciendo? Oh, diseña. Diseña. No. ¿Qué haces? Olvídate de eso, maldito. Hazlo. Gurlu, ¿cuántos diseños más planeas hacer? No lo sé. No puedo parar. Bueno, conseguí todos los permisos para que podamos hacer el desfile. Pero tú sigues diseñando. Aún no has visto las telas. No acabaremos a tiempo. Relájate. Empezaremos a coser en el momento en que las telas estén aquí. ¿Qué? ¿También planeas coser? Gurlu, ¿no crees que necesitamos ayuda para esto? No, en este momento tendremos que trabajar solas. No tenemos dinero para contratar. Y no le voy a pedir más dinero a Sihan. Ah. ¿Pueden existir deudas entre esposos? Hola, buenos días. ¿Qué haces aquí? Lárgate. ¿Dugu? Te preguntabas quién saqueó tu taller, ¿verdad, Gurlu? Yo soy Ilhan Semersi. Si no se retira, tendré que llamar a la policía. Usted debe ser Gurlu Sipai, ¿no es así? Es un hombre perfecto para utilizarlo en una marca. Duygu, llama a la policía. Yo me encargaré de esto, no te preocupes. No, debería de exagerar. Fue un pequeño malentendido. Manténgase lejos de mi taller. Y será mejor que no regrese. Que tenga buen día, señora. A mi querida madre le encantarán sus diseños. En verdad. El saqueo de anoche fue muy divertido. Pero mi madre no piensa lo mismo. Dile a tu madre que estoy esperándola. Si no realiza los pagos, la iré a ver a su casa cada noche hasta que realice cada pago. Haré todo lo que sea necesario. ¿La envió ella? Lo siento mucho, Doigo. Resulta que mi madre no planea ayudarte. Está disfrutando el dinero de mi padre. ¿De qué es ese cheque? Con este cheque tu padre se podrá quedar en ese hermoso asilo hasta el día en que se acabe su patética vida. Y tú podrás regresar a aquellos viejos tiempos. ¿Te acuerdas de esos viejos tiempos, querida Duygu? Aquellos cuando viajabas a Milán y nadabas en las Islas Maldivas en los inviernos. Esos días en los que le pedías dinero a tu madre y te lo gastabas en tan solo unas horas. ¡Lárgate de aquí! ¡El pasado! No está muy lejos, Duygu.
Al aceptar esto, salvarás a tu padre y regresarás a esos tiempos. ¿Qué quieres? Y deja a ese perro en donde lo encontraste. Escucha, no puedo dejar de pensar en ese hombre, Ismael. Sé bien que algo sucede, pero eso es algo que aún no lo puedo averiguar. Y además le dice hermana. ¿Y qué tal si lo es? Su madre se casó con el padre de ese hombre, por eso ese hombre le dice hermana. Escucha, suelen suceder cosas extrañas, pero a ti te pasan todos los días. Ni lo menciones, Ismael. Pero no pienso juzgarla por su pasado, ¿está bien? Porque yo la amo. En serio, te felicito. Excelente decisión, Mert. Tardaste menos de 2 horas. Si se quiere, se puede, Sepkhet. Cállate, Yunka. Y dime dónde estás. Hablar así no es digno de ti, Sepkhet. Estoy en el parque. Anda, ven a verme. Necesito dinero, Ismael. En serio, le tengo que brindar mi ayuda a esa chica. Yo necesito cuidarla y ayudar a su padre. Ismael, ¿me estás escuchando? ¿Quién es? ¿Es Yonka? La noto diferente. Es la chica ideal, Mert. Es igual de hermosa. Pero ahora Yonka es más elegante. Es una mujer increíble. Escucha, Ismael. Solo te estás preocupando por ti, amigo. Ah, ¿de qué hablas, Mert? Escucha, te he estado diciendo mis problemas y me miras sin alguna expresión. Pero en cuanto miras a Yonka, despiertas enseguida y se te ilumina la mirada, amigo. Escucha, esa chica es peligrosa, ¿entiende? Debes tener cuidado con ella. Sí, mejor preocúpate por ti. Bueno, me tengo que ir. Necesito conseguir empleo enseguida. Te sugiero que pases por la estación. Te vamos a conseguir un taxi. Ah, ten cuidado, ¿sí? Ya, por favor, no digas tonterías. Bienvenido. Empecemos. Toma esto. Esto termina aquí, ¿está bien? No más. ¿Qué es? ¿Esto es oro? Ajá. Pagar en monedas no es tu estilo, ¿verdad? ¿Qué más quieres, Yonka? ¡Solo véndelas! ¿Acaso son de tu esposa? Mírame. Escucha, Yonka. Estás jugando con fuego. ¡Ya basta! ¡Esto se acabó ahora! ¡Escúchame! ¿Qué crees que haces? ¡Suéltame! Yo no soy igual a tu esposa. ¡Que me sueltes ahora! ¡Me darás esas fotografías en este instante! ¡Basta! ¡No! ¿Qué problema tiene con la señorita? Bueno, está bien. El señor ya se iba, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería ese hombre, Yonka? No quería nada. Bueno, el señor fue mi jefe, pero renuncié. Dijo que lo dejé en una situación bastante complicada. No es nada. ¿Decías que ya no trabajabas en el hospital? Es que yo renuncié y después trabajé con él. Ya, Ismael, anda. Sé que quieres proteger a todas las chicas, pero no te necesito. Anda, vete. Duygu, mira, me gusta este y creo que este también me agrada, Duygu. Pero aún no sé si este color debería ser azul o verde. Deberíamos de ordenar más tela negra porque vamos a utilizar bastante. Disculpa, Gurlu, no te escuché. ¿De qué me hablabas? Doigu, has estado distraída todo el día. ¿Ese hombre te amenazó?
Mira, si vuelve a causar problemas... No te preocupes, Gurlu. Ilhan ya no regresará. ¿Y qué quiere? Anda, di algo. ¿Acaso sabe que Mert es tu novio? Escucha, Gurlu. Únicamente soy tu empleada. Eres mi jefa. No eres mi amiga. Eres la exnovia de mi novio y la esposa de mi exnovio. ¿Lo entiendes bien ahora? Ay, disculpa, pero acabo de salir de la cocina. ¿Por qué no me dijiste que te lastimaste el tobillo? ¿Te encuentras bien? Vamos, anda, déjame verlo. Hermana, estoy bien. Te puedes retirar, seguiremos mañana. Está bien, hasta luego. Esa chica es muy seria. Estira la pierna, déjame verlo. Espera, espera, hermana. Te diré algo, escúchame. No podía hablarte sobre este asunto en la mansión. ¿Qué es lo que me quieres decir? No me asustes, Gurlu, ¿qué es? Halide... podría ser la madre de Gulfem. ¿A qué le temes, Halide? Si no estás ocultando nada... entonces, ¿por qué te estás comportando así? Tranquilízate. No te voy a delatar. Te dejaré en paz hasta que sepa cuál es en realidad tu relación con la señora Gulfem. ¡Halide! Perdón. Solo me senté un momento, señora. Quiero que me des un analgésico. Me duele la cabeza. ¿Qué ocurre? ¿Está bien? Me duele la cabeza, Halide. ¿Esa maldita entró a mi habitación? De ninguna manera, señora. Dejé la puerta cerrada. Bien. No puedo diseñar desde que estuvo aquí. Maldita sea. No puedo diseñar algo. No puedo hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Ella le hizo algo, señora? ¿Me puedes dar mi pastilla? Anda. No sé por qué ya no puedo diseñar. Me tiene hechizada. Así es. Sería muy capaz. ¿Ella te dijo algo, Halide? No. ¿Ha dicho algo sobre el asunto del auto? No, nada, señora. No ha dicho nada. Oh. No, no. Eso no puede ser, Gurlu. Seguro que todo esto es un malentendido. ¿Cómo podría ser Halide la madre de Gulfem? Imposible. Hermana, escuché a Halide cuando estaba llorando desesperada y decía que nunca más volvería a ver a su hija, Mesude. Ella está loca, ¿entiende? Loca y peligrosa. Siente algo por Gulfem. Es un amor enfermo y también desquiciado. Es algo difícil de describir. Una obsesión. ¡Ah! Una obsesión. Gurlu, no puede ser. Halide no puede ser la madre de Gulfem, estás equivocada. Prometo que lo averiguaré. ¿Así que lo vas a averiguar? ¿Acaso eres policía? Averiguaré si Halide es madre de Gulfem o si solamente está obsesionada con ella. Ay, ¿ahora de qué estás hablando, Gurlu? ¿Acaso me quieres matar? Por supuesto que no te dejaré hacer esto. Iré con la policía, quieras o no, Gurlu. Hermana, no le tengo miedo a Halide. La vigilaré y averiguaré todo lo que ella oculta. Esa señora está loca. Esto es increíble. ¿Y el señor Ember? Esto es muy grave, escucha. Entonces, ¿qué hizo con Halide? ¿Terminó, señor Onur? Sihan quería descansar un poco. ¿Le gustaría ver también a la señora Gulfem, señor Onur? En realidad no planeaba verla. Le voy a dar su medicina, señora. Tome.
¿Estas son nuevas? Le vamos a quitar las medicinas anteriores, señora. Si Han tomará esto ahora. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto me puede llamar. Escuche esto, señora. Esta medicina es muy potente, señora. Sin duda le va a ayudar, pero la dosis es muy importante. Le dará solo un cuarto al principio. Le daré la medicina de Sihan en forma de jarabe. Van a ser 5 gotas al principio y después serán 10 gotas. El jarabe se acabará en un mes y le daré la medicina en pastillas. Está bien, se la daré. Pero por favor tenga mucho cuidado con la administración del jarabe. Yo le sugiero que lo guarde en otro lugar. Si una persona sana ingiere este líquido, sería muy peligroso para ella. ¿Y si alguien llegara a ingerir ese líquido, qué pasa? Tenga mucho cuidado, señora Khalideh. La persona se volvería agresiva y a largo plazo sufriría de cambios psicológicos y también físicos. Y en caso de una sobredosis, la persona sufriría de un infarto, señora Khalideh. Esto es muy peligroso. Por favor, tenga mucho cuidado. Que tenga buen día. Sí, buen día.